Bienvenidos a Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. 7 años de Dragon Ball Xenoverse. Hace 7 años, en 2016, se lanzó lo que es para mí uno de los mejores juegos de Dragon Ball. Un juego que nos ha permitido conoceros a vosotros, hacer una comunidad increíble, que seguís apoyando cada vez que sale nuevo contenido, y nos ha permitido el crear este nuevo universo, ¿no?, de los videojuegos de Dragon Ball, que estaba un poquito en decadencia y que gracias a Dragon Ball Xenoverse 2 han llegado a salir juegos tremendamente espectaculares. Hoy vamos a repasar, a hablar de esos 7 años de Dragon Ball Xenoverse 2 y a comentar un poquito también lo que por encima queda, ¿no? Todavía, porque todavía quedan cosas de Dragon Ball Xenoverse 2 que vamos a vivir aquí en el canal. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno, chicos, pues después de 7 años estamos aquí en el Festival de los Universos seleccionando nuestros Gokus para hacer una misión, para obtener un poquito más de puntos de gloria. Este vídeo lo hago para hablar con vosotros, sin necesidad de sacar ningún contenido nuevo, ninguna actualización ni nada. Este vídeo simplemente es para hablar con todos vosotros. Vamos a hacer el combate de hermanos supremos, que nos dan bastantes puntos de gloria, y con ello vamos a hablar un poquito de esta... Bueno, de lo que ha sido... todo Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Recordad que Dragon Ball Xenoverse 2 para mí es un juego muy bueno de Dragon Ball, un juego muy completo, donde hemos descubierto un montón de contenido, donde te han dado la posibilidad de crearte un avatar, poder hacerlo Super Saiyan, incluso hasta el nivel 3, tener maestros, tener misiones secundarias, tener historia, el modo de héroes coliseo de figuras, ahora el modo combate cruzado, que es una barbaridad, y además ahora el Festival de los Universos. Dragon Ball se sigue actualizando. Para mí, el mejor juego de Dragon Ball. Y además, ahora en el futuro, vamos a tener Dragon Ball Xenoverse 2 para consolas de nueva generación, en 2024. Un vídeo que tengo preparado y que os va a gustar bastante cuando lo veáis, porque os va a parecer tremendamente increíble. Dragon Ball Xenoverse 2 se va a actualizar de forma espectacular, de forma tremenda, y vamos a poder seguir viviendo las aventuras de Goku y sus amigos con mucho más contenido, incluso con más historia. Yo quiero repasar lo que han sido estos 7 años, ¿no? Porque 7 años de contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 apostando todas las cartas a este juego no lo hace casi nadie eso. Es decir, decidme a alguien que se quede haciendo un contenido durante un montón de tiempo. Nadie. Yo he apostado por Dragon Ball Xenoverse 2, para mí es mi juego preferido y tengo que dar las gracias a Bandai Namco, a vosotros y a Bandai Namco por hacer esta obra de arte, por el soporte, a Alejandra también, por todo lo que me ha aguantado, tanto con el Xenoverse, como con el Fighter, como con el Kakarot, como con un montón de juegos. La verdad es que es espectacular teneros a todos aquí. Y este vídeo va un poco dedicado a todos vosotros, ¿no? A daros las gracias por estos 7 años. Ya sabéis que hace poco Hirano hizo una entrevista donde ha hablado y ha dicho que hay cerca de 1 millón de jugadores en Dragon Ball Xenoverse 2 en 2023. ¿Sabéis lo que es que un juego que tiene 7 años tenga 1 millón de jugadores todavía? ¿Sabéis la magnitud de lo que es eso? Son muchos jugadores para el contenido que han mostrado y para todo lo que ha pasado en Dragon Ball Xenoverse. Y seguimos teniendo gente que a día de hoy se compra el Xenoverse y me dice: ¿merece la pena comprarme el Xenoverse o me espero? Compañero, compañera, te merece la pena totalmente comprarte el Dragon Ball Xenoverse 2, porque todavía van a sacar muchísimo contenido y tienes un montón de cosas por hacer en Dragon Ball Xenoverse en cuanto a contenido y en cuanto a un montón de cosas. Así que recomiendo sinceramente que si estás pensando en comprarte el Xenoverse, te crees que va a salir nuevo contenido pronto o que va a salir un nuevo juego o lo que sea, te recomiendo 100% que te compres el juego, porque con todos los DLCs, porque vas a tener mucho tiempo para disfrutar y además se vienen cosas interesantes. 2024 está cargado de gran contenido, ¿no? De gran contenido. Y eso es algo que a mí personalmente me gusta mucho, que estén dando contenido, me gusta bastante. Parecía que estaba muerto el Xenoverse y de repente ha revivido. Son 7 años de contenido, de repente ha revivido y lo ha hecho de la mejor forma posible, con algo que va a alargar la vida del juego. Algo que va a alargar la vida del juego realmente. El Festival de los Universos va a alargar la vida del Xenoverse y el combate cruzado, no sabéis cómo. El combate cruzado es una alternativa parecida, pero es una alternativa al de Breakers. O sea, es decir, es espectacular lo que mueve Dragon Ball Xenoverse
y todavía hay muchas más novedades que os van a encantar y que vamos a ver aquí en el canal. De eso estoy seguro. Se viene mucho contenido en 2024, en 2025. Se vienen muchas cosas que vosotros vais a ver, vais a conocer, vais a disfrutar, y eso lo vamos a vivir todos juntos. Por eso es importante que activéis la campanita para cualquier noticia relacionada con Dragon Ball, para cualquier vídeo, cualquier cosa que esté relacionada con la serie, con Dragon Ball, con el Xenoverse, con el Kakarot, incluso con el Fighter. Y además se viene mucho contenido del Xenoverse que están actualizando y que están trabajando en ello. Se viene la entrevista de Hirano que hemos tenido recientemente, que vamos a hablar y vamos a comentar. Y estamos pasando por un proceso en Dragon Ball Xenoverse que a mí personalmente me está gustando mucho y me está volviendo realmente loco, ¿no? Me está volviendo loco ese proceso, ese trato que le están dando al juego. Si juega 1 millón de personas después de 7 años y la gente siguen estando las salas llenas, miradlo, es por algo, es porque este juego ha triunfado y para mí es uno de los mejores juegos de Dragon Ball. Que la versión de PS5 traiga nuevos gráficos y mejoras de texturas es lo que necesita este juego. Si hacen eso, ya es el juego perfecto. Y junto a Tenkaichi, ya veríamos en 2025 a lo mejor una continuación del Xenoverse, porque ahora todo es posible. Si después de tantos años sacan un Tenkaichi, pueden sacar un Xenoverse más adelante, ¿vale? Incluso anunciarlo. Así que tengo que daros las gracias a todos los que estáis aquí, a los que hacéis esto posible, porque es realmente espectacular. Aprovecho para deciros de que hagáis las misiones como estoy haciendo yo, ¿vale, gente? Haced las misiones, aunque sea prepárate para el ataque Saiyan, ir con Goku, subir la camaradería, hacer un montón de cosas, porque ahora hay contenido, aprovechadlo, porque hay recompensas especiales, y esas recompensas especiales van a durar pues lo que dure el evento, que es una semana, darán recompensas, y a final de la semana van a dar las recompensas, y luego otra vez con lo mismo. Yo informaré en el canal, por eso tenéis que activar la campanita. Pero no obstante, chicos, atentos a esas recompensas que van a dar el fin de semana y a subir la camaradería con Goku para conseguir estas nuevas habilidades que queremos conseguir y estas nuevas cositas que os van a gustar, que me parecen tremendamente increíbles y tremendamente espectaculares, cuanto menos. Nosotros seguiremos subiendo contenido de Dragon Ball Xenoverse, ¿vale? Que os quede claro que vamos a seguir subiendo contenido de Xenoverse, ¿vale? Vamos a seguir, no subimos tantos mods ahora porque hemos enseñado muchos, pero vamos a seguir subiendo un montón de cosas. Subiremos algún mod que me parezca perfecto, subiremos cositas interesantes y, por supuesto, estaremos en 2024 ofreciendo el mejor contenido de Dragon Ball. Tenéis las redes sociales en la descripción, ¿vale? Donde podéis seguirme, sobre todo el Twitter, porque os enteráis de un montón de cosas en Twitter y eso os gusta y sé que estáis atentos de todo eso. Y deciros que tenéis el canal secundario de gameplays, donde estamos jugando. Hemos grabado ya un montón de series que hemos completado. Hemos completado el Kingdom Hearts, hemos completado el Redemption 1, hemos completado el God of War 1 original y tenemos que grabar el 2. Hemos completado el Spider-Man remasterizado en PS5, hemos completado el Spider-Man Miles Morales, se viene el Spider-Man 2 y tenemos directos de el Assassin's Creed Mirage que vamos a ir haciendo en el canal poco a poco. Así que recomiendo que me sigáis, os suscribáis, que lo tenéis abajo en la descripción. Y eso es un botoncito. Además, este mes estamos haciendo récord porque creo que hemos conseguido 300 nuevos suscriptores. Estamos cerca de los 5.000, con lo cual eso sería espectacular. Y nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme en esta aventura, como hacéis siempre. Y espero que nos veamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.